Bueno, yo le agradezco a don Hipólito Mora, ex líder de los autodefensas allá en el estado de Michoacán, en el municipio de Buenavista, y fundador, por supuesto, de este movimiento en el 2013-14. Le agradezco al haber aceptado la invitación para hablar de la problemática, para escuchar sus propuestas, para escuchar cómo y por qué usted debe votar este 6 de junio a favor de Hipólito Mora. Don Hipólito, le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación. Como siempre, bienvenido. Es bienvenido a esta su casa y este es su espacio. Buenos días, José. Al contrario, te agradezco por tomarme en cuenta para invitarme a tu programa y yo con gusto lo hago, lo voy a hacer siempre y estoy aquí a tus órdenes. Le agradezco, don Hipólito. El día de ayer se llevó a cabo este segundo debate de candidatos en busca, por supuesto, de gobernar el estado de Michoacán. Primero quiero comenzar con esto. Desde su personal punto de vista, ¿quién ganó el debate? Bueno, yo voy a decir algo. Es vergonzoso ver personas que están como candidatos hablando de los problemas que tenemos, que ellos son la solución, cuando sabemos que el problema de violencia, desempleo, de manifestaciones a cada rato por todos lados, pues ellos lo generaron. ¿Por qué? Porque han formado parte de los gobiernos que hemos tenido y que tenemos actualmente. Y todavía tienen el descaro de pararse ahí a debatir y a tratar de engañar a la gente que ya los conocemos. Que consigan el voto de los michoacanos, ya que los conocemos, sabemos del pie que cojean, sabemos que nunca se han preocupado por los ciudadanos y no me cabe la menor duda que la gente esta vez va a dar el voto a quien saben bien que va a trabajar para ellos, para los michoacanos. ¿Quién ganó el debate? Aquí su servidor. Don Hipólito. Sin chismes, sin mentiras, hablando poco, hablando con la verdad siempre, estoy seguro que fui yo quien lo gané. Don Hipólito, por allí escuchamos a quienes incluso se desmarcan de la inseguridad, de los problemas de economía en todos los sentidos, el endeudamiento del estado de Michoacán y demás, hablando precisamente de quien fuera secretario de gobierno del estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien fue el segundo a bordo en esta administración de Silvano Aureoles Conejo. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Por mucho tiempo hemos escuchado a los políticos hablar de esa forma, que no quieren afrontar, no quieren aceptar que ellos son parte de los problemas que tenemos, que digan, que hablen bonito en público, que lo hagan en los debates, que tampoco vi que hablaran bonito esta vez, porque creo que no tienen argumentos para hacerlos, no saben cómo dar las respuestas correctas a las preguntas que se hacen, porque pues, ellos saben lo mal que han trabajado. Entonces, tienen que mentir. Ya sabemos que tienen muchos años mintiendo, engañando, y algo muy que vi ayer, por cierto, mucho. Están acostumbrados a algunos, y por eso es que tienen cargos importantes, a estar lamiendo suelas de algunas personas para seguir manteniendo cargos dentro del gobierno. En Hipólito Mora, si ustedes vieron, a nadie se le puso de rodillas, a nadie estuvo alabando para que me apoyara y llegara a ser gobernador como estoy seguro que va a ser. Yo solamente me manejé de acuerdo a lo que he vivido, a lo que he visto y a lo que realmente está pasando aquí, que todos los michoacanos están de acuerdo conmigo. Hay quienes dicen incluso que tienen las manos limpias, don Hipólito. ¿Usted cree en lo que han dicho los diferentes candidatos? No creo muchas cosas respecto a lo de las manos limpias. Pues no sé la verdad porque no me consta si las tienen limpias o no. Entonces yo no puedo juzgar a alguien cuando
cuando no tengo la evidencia a mi alcance. De lo que sí estoy seguro es que hay algunos de los candidatos que tienen muchísimos problemas y creo que van a tener que afrontarlo muy pronto. Cristóbal Arias Solís fue uno de los que dijo que, o dice que tiene las manos limpias. Un candidato que ha sido señalado incluso por muchos temas en su carrera. A mí no me consta, acabo de decir, si las tiene limpias o no. Yo en una ocasión fui a comer a su casa y la verdad no vi una mansión, no vi una casa de lujo y no puedo decir que haya sido un ratero, que haya sido esto, que haya sido lo otro, porque sinceramente no me consta y no me gusta hablar así sin tener fundamentos. Michoacán es un estado, como siempre lo he señalado, don Hipólito, el cual ocupa los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional. ¿Qué hace falta para acabar con ese tema de corrupción y que de la mano va el tema de inseguridad? Hace falta tener en el gobierno a personas honestas, a personas que sí se preocupen realmente por la infinidad de problemas que tenemos aquí en Michoacán. Hace falta que tengamos jueces, magistrados, ministerios públicos que hagan bien su trabajo, que no se coludan con el crimen organizado, que no dejen libres a culpables solamente porque les dan una paca de dinero. Necesitamos formar gabinetes de personas honestas, de personas que no están pensando en saquear al Estado, y también en cuanto a seguridad, hay que agarrar el toro por los cuernos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Aguililla, Tepalcatepec, otros municipios que están olvidados la gente. La gente ya no puede trabajar, se les está dañando económicamente mucho, pero desafortunadamente las autoridades no quieren, no hay voluntad por parte de ellos de darle solución a ese problema tan grave. Yo les mando el mensaje desde aquí de tu programa, José, que no se desesperen, que ya muy pronto voy a ser el gobernador de Michoacán y yo me voy a encargar de darle solución a ese problema tan serio, para mí es muy delicado ver lo que están viviendo. Voy a darle solución, no tengo la menor duda, ver a los indígenas cómo los tienen, los problemas que tienen los maestros, el campo olvidado, el sector salud igual, y no hay quien se preocupe. Y es tan cierto que no se preocupan porque el presupuesto que hay en el Estado se lo llevan los gobernadores, su gente cercana, los vemos vivir en mansiones, y no les importa lo que estamos viviendo nosotros. Yo al contrario, yo una vez siendo gobernador, yo no voy a estar encerrado en mi oficina, José. Yo voy a salirme a buscar a los indígenas, a los del sector salud, a los de los mercados. Ya lo he hecho, ya acabo de entrar a un mercado, me reconocieron entre ellos solo, y se me acercaron las personas del mercado, me dicen, don Hipólito, vea cómo nos tienen los gobiernos, no confiamos ya en ellos, ayúdenos. Les dije, ¿qué es lo que necesitan? Yo necesito saber qué es lo que necesitan, díganme ustedes qué necesitan, y yo una vez que sea gobernador, yo voy a regresar así como vine, solo, a platicar con ustedes para darle solución. Dice, mire, cómo tenemos aquí, ni siquiera tenemos dónde poner nuestra mercancía, la tienen en maderas ahí. Le dije, entonces estamos hablando o están hablando de algunos créditos con bajos intereses. Sí, don Hipólito, de eso es lo que ocupamos, alguien que nos impulse a salir adelante. Cuenten con ello, voy a regresar, vamos a platicar, estoy a sus órdenes. Los policías los mandan a la guerra sin armas, con unos sueldos miserables, que no les alcanzan para vivir, los tienen olvidados. Yo siempre he comparado el sueldo de un policía y el de un senador, el de un diputado. ¿Y por qué
no le han dado solución a eso porque no hay voluntad política, porque ellos se preocupan solamente de vivir bien con sus familias, con sus más cercanos, y se olvidan de la sociedad. Tenemos que cambiar de política, tenemos que ser diferentes, tenemos que estar nosotros con los michoacanos cerca de ellos, buscarlos nosotros, platicar con ellos, díganos qué, o díganme qué es lo que ocupan. Y así es como vamos a trabajar. Nosotros no somos de presentar propuestas bien elaboradas, bien hechas, no somos de discursos bonitos para convencer al voto, no, nosotros somos de hechos. Nosotros queremos que la sociedad nos diga qué es lo que necesita y nosotros nos ponemos a trabajar para darle solución a los problemas. También Cherana, Oaxen y más pueblos han sido víctimas del crimen organizado, han sido víctimas de los malos gobiernos que tenemos. Por eso yo los justifico en las acciones que toman, de que no quieren dejar entrar a políticos, de que no quieren trabajar con los municipios. ¿Cuántos presidentes municipales no agarran del presupuesto y se lo clavan, no hacen obras, no ayudan a nadie? Por eso es que yo voy a estar con ellos, yo voy a estar de la mano con todos ellos, yo me tengo que buscarlos, sentarme a platicar con ellos una vez que sea gobernador. Yo no los voy a dejar solos. Los empresarios se salen mejor de aquí, que son los que generan empleos para que esa gente que se va a Estados Unidos regrese, esté en sus casas, con sus familias, en sus pueblos, que no estén en Estados Unidos, que se vengan, pero primero hay que darle seguridad, terminar con esta violencia que nadie quiere hacerlo, tal vez por miedo, tal vez porque les están soltando muchísimo dinero, pero le dan la espalda a los ciudadanos. Aquí con Hipólito Mora va a ser diferente. Don Hipólito, de valga beneficiarlo del voto, llevarlo a ganar precisamente estas elecciones, ¿cómo le va a hacer usted para elegir o de qué manera elegirá a su gabinete, a los integrantes de su gabinete? Ya estoy empezando a hacerlo, va a ser puro profesionista con la especialidad que necesita cada secretaría. No van a ver en mi gabinete a ningún político que ya es bien reconocido por sinvergüenza. Va a ser un gabinete compuesto de gente honesta. Ya los estoy buscando, ya estoy haciendo la lista. Yo quiero un gabinete de ciudadanos, de gente honesta. Eso es lo que quiero, eso es lo que queremos todos. Traigo un gran equipo trabajando conmigo. A todos los que participaron desde un inicio, cuando empecé a venir a Morelia a las reuniones, los voy a convocar. En el sector salud se me acercaron muchos jóvenes a platicar conmigo, lo traigo en mi mente y en mi corazón y los voy a convocar en eso. No pasa de 4 o 5 días cuando ya voy a estar sentado platicando con ellos. ¿Por qué? Porque van a participar ellos también en lo que a ellos que corresponde, que es el sector salud. Y así voy a estar buscando en todos lados. No podemos seguir con la misma política de siempre, política que lo único que ha hecho es dañar al estado de Michoacán. Las obras que se hagan, yo el único compromiso que tengo como gobernador, ya siendo gobernador, es con los michoacanos. Las obras que se tengan que hacer aquí las vamos a manejar con la gente de aquí, con las constructoras de aquí, con las empresas de aquí de Michoacán. El dinero se tiene que quedar aquí en Michoacán para levantar la economía. Entonces, don Hipólito, usted buscará los perfiles idóneos para cada una de las dependencias y no va a improvisar con personas que no tengan, que no cuente con ese perfil. No, eso no, sería un fracaso. Sería un fracaso para mi gobierno. Tengo que buscar personas, exactamente como lo acabas de decir, con el perfil para desempeñar el cargo que se le asigne. No voy a poner improvisados. Hay compromisos con nadie que no cuente con perfiles. Con nadie. Afortunadamente, no tengo compromiso con nadie. Lo repito, con la única con quien tengo el compromiso es con los michoacanos. Con ellos nada más. Yo no me he querido echar compromiso con empresarios, con ningún otro lado, otros, con nadie, con nadie. No tengo compromisos con el crimen organizado. He llevado una campaña muy austera
con dificultades para estarnos moviendo, pero debo reconocer que en todas partes que me paro, en todas partes, lo que hace la gente es gritarme: vamos a votar por usted, don Hipólito. Donde me encuentran, se me junta mucha gente. Esas encuestas que vemos por ahí son pagadas, ya sabemos por quiénes. Yo estoy en este momento siendo víctima de discriminación. ¿Por qué? Porque ya empezaron a trabajar, ya empezaron a preocuparse los demás candidatos o los demás partidos por mi participación. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tratando de obstruirme para que no llegue a ser gobernador, porque saben que una vez llegando, varios de los que han estado y están en el gobierno, que han robado, van a ir a dar a la cárcel. Me están discriminando. En las boletas están haciendo la lucha que yo no aparezca con sombrero. ¿Por qué lo hacen? Porque saben bien que todo Michoacán me ubica con sombrero. ¿Qué va a pasar con la gente que no sabe leer y que va a ir a votar y me busque con sombrero? ¿Qué es lo que va a pasar? Son votos que yo voy a perder. Es injusto que haya instituciones que se presten a hacer eso. No sé por qué lo hayan hecho, no puedo decir con certeza por qué lo hicieron, pero de lo que sí estoy bien seguro y no tengo duda, que lo están haciendo con la intención de que tenga menos votos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque ya saben que yo les voy a ganar. De hecho, me han buscado casi todos. Todos han tratado de hablar conmigo, todavía de 3-4 días. Me han buscado y puedo presentar audios, puedo presentar mensajes aquí donde me están buscando, que quieren sentarse a platicar conmigo o otros candidatos. No lo voy a hacer porque, como he dicho siempre, yo no voy a ser cómplice de personas que se han encargado de destruir a Michoacán. Don Hipólito, usted ha dicho que quiere cárcel y va por aquellos corruptos que se han enriquecido de manera ilícita. 100% seguro que van a ir a la cárcel en cuanto les encuentre evidencia de que hayan robado, de que hayan apoyado a delincuentes, de que estén de la mano con ellos. No tengan la menor duda, los van a ver detrás de las rejas. ¿Aquellos corruptos que han vivido y que se han enriquecido del erario? Claro, por eso ayer fui el que propuse el pacto de transparencia, de rendición de cuentas. Algunos no lo querían firmar. Por cierto, yo vi que lo firmaron ya forzado, porque vieron que otros de volada dijeron: yo lo firmo. Inmediatamente se acercaron y lo firmaron. Pero había unos que por ahí que lo firmaron casi obligados, casi por la fuerza, como diciendo: me voy a echar la soga al cuello. La apuesta a la transparencia. 100%. Yo quiero que me vayan a la Ruana, que vean lo que tengo, y también quiero que lo hagan una vez que salga de gobernador. Don Hipólito, uno de los temas que enfrenta lamentablemente el estado de Michoacán, los michoacanos, es el tema de inseguridad, al cual también usted lo ha alcanzado, y que por ese motivo, tuvo que tomar las armas por allá en el 2013, don Hipólito. Tuvo que tomar las armas para combatir al crimen organizado. ¿Cuál es su propuesta en ese tema de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán? Ese tema, para acabar con ello. Ese tema es uno de los que me gustaría que los michoacanos analizaran. Que con un grupo de personas muy pobres, muy humildes, hombres y mujeres, iniciamos una lucha que no nos correspondía. Sin sueldo, abandonando nuestros trabajos, poniendo en riesgo nuestras vidas, las de nuestras familias, sin cambio nada, sin esperar nada, solamente la libertad de trabajar. Ojalá los michoacanos tomen en cuenta eso. Nosotros se lo hemos demostrado con hechos, un grupo de La Ruana, a quien admiro, respeto, me duele muchísimo lo que nos pasó a muchos, pero tengo que aguantarlo, lo traigo aquí en mi corazón de día y de noche. A todos aquellos que murieron en la lucha, gente buena, gente noble, que solamente defendían sus derechos. En este tema de la inseguridad que estamos viviendo,
Yo ya tengo planeado qué es lo que voy a hacer, pero no puedo hacerlo público. No puedo hacerlo público porque no debo hacerlo. Es como prevenir a ciertas personas. Es una estrategia ya para cuando usted esté o gane las elecciones, cuando sea gobernador. Exactamente. Entonces eso me lo voy a reservar, pero de que le damos solución a la violencia, a la inseguridad que estamos viviendo, de que le damos confianza, certeza a los ciudadanos michoacanos, estoy seguro que lo vamos a hacer. Yo quisiera enviar este mensaje a quien corresponda, que no dejen que aparezca yo en las boletas sin sombrero. Yo no les digo a nadie que no se presente sin traje. No tengo nada en contra de las personas que usan traje. Al contrario, pero que tomen en cuenta, las personas que usan traje es porque se crearon en un ambiente muy diferente al mío. A ver, ¿por qué esas personas que me critican por usar sombrero, por qué no se visten como yo? Que se vistan como yo. Yo visto así porque soy hombre de campo, porque es la ropa que debo traer en el campo para trabajar, porque tengo que usar sombrero para protegerme del sol. No puedo presentarme a mi trabajo en el campo de traje y sin sombrero. Entonces, ¿por qué me están discriminando a mí? Estas personas, no sé si es el INE, si es el IEN, o si alguien metió mano negra ahí para que y les soltó un billete y dijo, pongan a Hipólito sin sombrero para que no lo puedan ubicar. ¿Cree que hay intereses de por medio ahí para que usted aparezca sin sombrero en la fotografía? Estoy totalmente seguro que con esa intención lo hicieron. ¿Por qué? Porque ven el riesgo que hay. Porque ven el riesgo de que llegue yo al gobierno y descubra todas las cochinadas que han ocultado por muchos años a algunas personas. Y eso es lo que voy a hacer. Llegando al gobierno, todo se tiene que auditar. Yo, de las personas que estén en mi gabinete, también me voy a preocupar. Me voy a preocupar de que hagan las cosas bien. También los voy a mandar a auditar. Y el que esté actuando mal, si hay causa penal para meterlo a la cárcel, lo voy a hacer. Y si es algo nada más simple, sencillo, lo voy a poner en la calle. Sea quien sea, no me importa que me haya acompañado siempre en la campaña, va para afuera. ¿Por qué? Porque yo quiero ser ejemplo dentro de la política. Quiero que por primera vez en la historia de Michoacán haya un gobierno honesto, un gobierno que trabaje para los ciudadanos. Quiero ser ejemplo, no nada más en Michoacán, en el país entero. Eso es lo que, la diferencia que hay entre los otros candidatos y Hipólito Mora, entre las personas que han y están dentro del gobierno. Yo quiero ser ejemplo solamente dentro de la política. Don Hipólito, ¿por qué tienen que votar por don Hipólito Mora precisamente en ese 6 de junio? Porque ya lo he demostrado con hechos. Con hechos. Lo pueden ver. Lo pueden ver, lo vio todo México. ¿Qué recibí a cambio? Que vayan y me investiguen a ver si robé. Tuve las oportunidades de hacerlo. Tuve oportunidad de recibir mucho dinero y hacerme rico. Tuve ofertas de trabajos muy importantes hasta en el gobierno federal actual. Y sin embargo la rechacé. Y a una persona que tengo como testigo de la oferta de trabajo en el gobierno federal, y lo voy a decir públicamente, él estaba ahí cuando me ofrecieron que me fuera a la Ciudad de México a trabajar, Cristóbal Arias Solís. Fue en el Senado de la República cuando el doctor Alfonso Durazo, a quien agradezco mucho la invitación, me invitó a trabajar con él. Cristóbal Arias estaba a un lado, él escuchó. Le agradezco también a Cristóbal, porque Cristóbal también quería que yo trabajara allá. ¿Por qué? Porque él me conoce. Y se lo digo a todos los michoacanos, confíen en mí, confíen en Hipólito Mora. Este 6 de junio, voten por Hipólito Mora.
voten por los candidatos del PES. Yo me voy a encargar de los candidatos del PES para que trabajen muy bien. Y si lo hacen mal, yo los voy a denunciar públicamente y lo voy a hacer en cada entrevista que me den la oportunidad de hablar con los michoacanos. Don Hipólito, yo le agradezco el haber aceptado la invitación para hablarnos precisamente de sus propuestas, para hablarnos de las soluciones que se necesitan precisamente en el estado de Michoacán para acabar con estos temas de corrupción e inseguridad y, por supuesto, para cambiar, mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. Agradezco a don Hipólito Mova, candidato a gobernador por el estado de Michoacán, por el partido Encuentro Solidario. Muchísimas gracias, don Hipólito. Gracias, José, y siempre a tus órdenes. Y en usted está.